Se acumulan 117.103 personas que dieron positivas a SARS-CoV-2 y por lo tanto son los casos confirmados acumulados de COVID-19 que hasta el momento tenemos en México. Sin embargo, solamente el 17% de este total de casos son las personas que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días, es decir, son los casos activos, estos 19.629, y son los que representan precisamente la epidemia reciente y la que puede todavía continuar transmitiéndose en el país. Así también, lamentablemente, 13.699 personas han fallecido a causa de las complicaciones de la enfermedad.